Hola amigos, soy Rubén de Cocina Suarco y hoy nos hemos trasladado a una cocina que, bueno, que vais a ver todo lo que tiene, ¿eh? Porque realmente esta cocina se las trae. Lo primero y lo más importante, las dimensiones, la cocina que todo el mundo quiere tener en casa, forma rectangular y de 15 metros cuadrados, repito, 15 metros cuadrados, 5 metros de largo por 3 de ancho. Encima, como ya podéis empezar a ver, fijaros toda la encimera que sale para luego poner columnas, etcétera. Una pasada. Otro detalle importante es cuando hemos hecho la reforma, el azulejo elegido por el cliente, ¿no? Es un azulejo muy, muy particular que no veréis, y fijaros qué aire más cálido y qué toque especial le da la cocina, es el azulejo Metro Londres. Y también, por último, presentaros un nuevo tipo de uñero, muy parecido al que habéis visto en otros vídeos, pero bueno, esta vez le damos un toque especial al uñero, siguiendo con las líneas rectas y sencillas, y además que es un uñero que se puede hacer de cualquier color. En este caso la cocina es blanca con el uñero blanco, pero si la cocina fuese verde, el uñero sería verde. Por lo tanto, este uñero, que es una de nuestras exclusivas para este año, le da un toque muy especial a la cocina debido a la personalización. Como siempre, un saludo muy fuerte a toda nuestra audiencia de Latinoamérica, que cada día sois más y mejores, o sea que estoy agradecidísimo por todas esas palabras de ánimo y por todos los comentarios y las preguntas que nos hacéis a través de las redes sociales. Y antes de pasar a ver el vídeo, a ver, Rubén, esta cocina es muy grande, ¿cuánto cuesta, etcétera? Pues bueno, os voy a contar. Cuesta de tres partes. Todo el tema del mobiliario, con campana de Elica integrada, que tiene una sorpresa que ya veréis. Electrodomésticos Balay, pero no los Balay sencillos, sino unos Balay de gama alta, con un par de detalles importantes que vais a ver. La encimera de este Silestone especial en 2 centímetros. Bueno, pues lo que es toda la cocina, muebles, electrodomésticos y encimera, 10.300 euros. ¿Vale? O sea que ahora ya sabéis todo lo que vale la cocina, así que ya no tenéis ninguna excusa para no llamarnos, y ahora vamos a ir mueble a mueble para que veáis todo lo que lleva la cocina y podáis apreciarlo. ¡A por ello! Bien, pues ya nos encontramos en la primera zona. ¿Qué hemos hecho en esta cocina? Bueno, pues hemos optado por intentar sacar el máximo de encimera posible y hemos aprovechado esta vuelta pues para colocar toda la zona de columnas. Y empezamos, atentos, ¿eh? Y de verdad que esto merece la pena estar muy atento. Primera solución, mueble de 40 centímetros, repito, 40 centímetros sobre encimera persiana con dos caceroleros debajo. Este es uno de nuestros muebles favoritos porque vais a ver ahora la utilidad que tiene. Y eso que solo son 40 centímetros debido a las medidas de este hueco. Persiana de Ninos, fijaros con qué suavidad se sube. Y aquí tenéis. Para la cafetera lo hemos equipado con enchufes dentro y aquí tiene metida la Nespresso, tazas de café, bueno, pues la miel, etcétera, todo lo que veis. Como siempre, tablero de grosor 19 milímetros, hidrófugo resistente a la humedad. Y aquí lo veis. Fijaros qué bien queda la persiana, porque al bajar queda todo aquí recogido, todo lo que es todos los utensilios del café. Y para dar servicio a este mueble persiana, hemos optado por dos caceroleros continuando toda la línea de la cocina. Dos caceroleros de 40. Con un fondo reducido debido a las dimensiones que hay por detrás del hueco. Estación total con freno. A continuación, como nos quedaba esta esquina hacia atrás, ¿qué hemos optado? Bueno, pues por eso un mueble especial, y os digo cómo se llama, mueble columna rincón ciego. Y atentos todo lo que hay dentro, ¿eh? ¿Qué es lo que hemos hecho? Para continuar la misma línea del cajonero, hemos unido las dos puertas en una, fijaros que se abren las dos puertas a la vez, ¿y qué nos encontramos? Pues un mueble en el que cabe la tabla de planchar, la aspiradora, el cubo de fregar, y toda esta parte de aquí arriba la tenemos con baldas. Por lo tanto, es un mueble de 1,10 m de ancho de fondo por 2,20 m de alto. Siempre con dos puertas unidas, equipada con bisagras con freno, fijaros. Es decir, en este espacio de aquí, tenemos metido cafetera, paños de cocina, todo el servicio de la cafetera y todos los utensilios de limpieza con cajas de herramientas, etcétera. Es decir, un pequeño trastero en este mueble rinconero. A continuación, pasamos ya a las zonas de columnas para dar servicio a la cocina. Tenemos columna horno microondas y aquí ya me empiezo a detener. Primer detalle importante, hemos optado, como os comenté al principio, por una gama de Balay de las altas. Y a mí personalmente una de las que más me gusta cuando la cocina es blanca. Horno de 45 en cristal blanco y el microondas también en cristal blanco a juego con el horno. Un microondas sin marco, por lo tanto, fijaros
qué bonita hace la estética. Y como siempre, debajo del horno y el microondas, dos caceroleros, como siempre, lateral entero de una pieza, trasera metálica, cajones con alfombrilla, extracción total con freno. Y otro de nuestros consejos que repetimos y que os animamos a que sea así, cada cajón equiparle con otro cajón accesorio que multiplique su capacidad de almacenamiento. Y aquí tenemos el cajón pequeño con sus bayetas y lo que necesites. Y el segundo cajón, cacerolero. Como siempre, el mueble superior al microondas, una puerta lateral, y aquí fijaros ya en la forma del uñero, ¿no? Que os lo enseño aquí porque como ya es la puerta alta siempre se graba mejor. Fijaros cómo hacemos esta forma para poner un uñero un poco diferente y bueno, pues salirnos un poco de la línea habitual. Bisagras con freno y seguimos con espacio de almacenamiento. A continuación, nevera balay en inox con control en la puerta, con control de mandos en la puerta. Y como siempre, fijaros la facilidad para meter la mano y abrir el mueble. Apertura de altillo abatible en este caso, con espacio de almacenaje. Bueno, pues ya nos encontramos en la zona principal de trabajo. La encimera, donde nos encontramos zona de fuegos y zona de agua. Primer detalle importante. La encimera, lo que es la zona de fuegos, la placa vitrocerámica, en este caso es una placa de inducción, la hemos centrado. ¿Para qué? Para tener espacio a un lado y al otro. Siempre, siempre hay que tener espacio para poder trabajar. Es muy, muy importante disponer de espacio libre de encimera para poder colocar todo tipo de utensilios. ¿Y qué es lo que hemos hecho? En este lado, 60 centímetros, lavadora integrable. Como veis, el tirador ya no se meten los dedos hacia abajo, sino que se meten los dedos hacia arriba para abrir. Al final es cambiar un poco la forma del tirador, pero la estética veis que continúa prácticamente igual, muy limpia, muy sencilla y sin ningún tipo de tirador que nos entorpezca. Y a continuación, el mueble placa. El mueble placa con su placa de inducción, que como podéis observar no es negra, sino es de cristal blanco, de balay, a juego con los electrodomésticos. Fijaros en una cocina blanca, con azulejo, el azulejo Metro Londres blanco, con la encimera en un color beige. Y dices tú, bueno, ¿cómo me quedará una placa de inducción de cristal blanco? Pues ya veis la luminosidad y la calidez que da. Así que animaros y salimos un poco de las inducciones negras y las ponemos con cristal blanco. Y debajo, ¿qué hacemos? Lo de siempre, dos caceroleros para continuar toda la línea del mueble persiana, del columna horno micro. Fijaros, cajón de extracción total blanco, como siempre, entero de una pieza, para que no se vuelva un mango a la sartén, extracción total, guías de 50 kilos, alfombrillas antideslizantes y el primer cajón para los cuberteros. Segundo cajón para todo el tipo de ollas, sartenes y tal. Fijaros todo lo que entra en este espacio. Y fijaros que suavidad cierra. En la parte de arriba, como siempre en todos nuestros diseños, intentamos guardar una simetría, es decir, 60, 60. Muebles abatibles independientes. Ahora el tirador ya no se coge así, sino que se es invertido, se coge así. Por lo tanto, abatible 60 centímetros, tablero de 19 milímetros, que fijaros qué consistencia le da al mueble, cierre progresivo con freno. Y segunda parte, bueno, pues lo más alto para lo que menos se utilice. Pero siempre siguiendo la misma estética en todos los muebles. Y a continuación, el mueble campana. Importante. Campana integrada, grupos filtrantes, que eso lo veis mucho en nuestros diseños. ¿Esto qué ventajas tiene? Primero que le permite dar mucha continuidad a la cocina y luego por todo el tema de limpieza, ya que queda todo integrado dentro del mueble. Primer mueble abatible. Campana de 60, igual que la placa de inducción. Y espacio a cada lado, para guardar lo que se necesite. Aquí no se desaproveche ningún hueco. Y el espacio de arriba, para guardar también lo que se necesite, con los tubos tapados para evitar olores y ruidos. Y también por estética. Fijaros qué bien queda todo rematado así. En este mueble me quiero detener porque os quiero hablar de
una de las joyas de la corona de la cocina, ¿vale? El grupo filtrante de la marca Elica. En muchos vídeos solemos poner dos tipos de grupos filtrantes, el Boxing y este es el nuevo grupo filtrante que ha sacado Elica, que es un paso más superior, el modelo Glass Out. Atentos porque este todavía es una evolución mejor del grupo filtrante habitual que el que veis en todas las campanas, el Boxing. Fijaros, ¿cómo sale la visera de cristal? En este caso sale un poco más que en la Boxing. En la visera de cristal disponemos de los mandos, se enciende y se apaga la luz. Luz LED por la parte de atrás. Tenemos aquí el control de las velocidades. Y fijaos qué auténtica maravilla esta campana. Cómo se guarda todo. Y ahí tenéis. O sea, esta es la última evolución de las campanas de Elica y es una auténtica pasada y las recomendamos. Tanto la Boxing como la Glass Out, que es un nivel superior, son unas campanas que para nosotros son nuestras campanas favoritas. Y todo siempre aprovechado dentro del mueble. A continuación del mueble placa, tenemos 60 centímetros y aquí abajo que teníamos lavavajillas de 45 integrable. Y claro, para guardar la simetría, ¿qué hemos optado? Pues para dar servicio a la placa, uno de nuestros elementos favoritos, botellero de 15 centímetros. Fijaros con qué facilidad se abre, estación total con freno, botellas de vino, agua, especies. Lavavajillas de 45 para continuar la misma línea superior de tiradores. Fijaros qué bonito hace ese tirador. Y lavavajillas de 45 integrable. La parte superior, 60 centímetros. ¿Veis? Todo guardando simetría y siguiendo las mismas líneas. Fijaros también en el efecto espejo que hace nuestro blanco brillo. Muy importante porque es un blanco perfecto. Y terminamos en un fregadero de 90 centímetros con su mueble superior 90 centímetros a juego. Fregadero de 90 centímetros con cubeta de 50x40 bajo encimera. Primer cajón para liberar los desagües. Fijaros lo que entra en este fregadero, que eran unas peticiones del cliente, quería un fregadero grande. Lejía, KH7, detergente, bueno, una maravilla en 90 centímetros. Y a continuación, la parte de abajo, los cubos de basura para reciclar. Así que bueno, te tenemos todo. Guardar los productos de limpieza y concienciados con el medio ambiente en 90 centímetros. Así que, vamos, es imposible en menos tener más. Y lo que es la parte de arriba, en este caso tiene vasos, tazas, 90 centímetros y espacio también útil de almacenaje. Y bueno, y como habéis ido viendo en 1, 2, 3, 4 muebles altos, ¿qué es lo que hacemos en todos los muebles altos? Que es la guinda del pastel y una cosa muy necesaria porque te ilumina todas las superficies de trabajo, porque lo más importante es la luz en la cocina. Un mueble, dos muebles, tres muebles, todos con tiras LED, ambas independientes pero unidas con un solo interruptor. Aquí le tenéis, un leve toque y se ilumina toda la zona de la cocina de golpe, más la luz LED que ya traía la propia campana el modelo Glass Out. Aquí lo tenéis, todo con luz LED, que parece que son independientes, pero un leve toque, fijaros mi mano, y el interruptor perfectamente enrasado y discretito, que no se nota absolutamente nada. Así que bueno, ya vamos finalizando. Y bueno, ¿qué os voy a contar de esta cocina de 15 metros cuadrados? ¿Sabéis el precio, el azulejo? Que yo estoy enamorado de este azulejo, el azulejo Metro Londres. Una auténtica pasada, fijar qué calidad le da a la cocina. El nuevo diseño de uñero que hemos sacado nuevo este año. El color blanco, que si la cocina fuese en verde, el uñero iría en verde. La placa de inducción en cristal blanco, los electrodomésticos en cristal blanco, todos los LED, bueno, la persiana, que vamos, que al final en 15 metros cuadrados hemos conseguido hacer una cocina espaciosa, cómoda y duplicar su capacidad con cajones interiores, con los abatibles, etc. Y como siempre, que espero que hayáis cogido un montón de ideas y sobre todo, que vais a encontrar todo en nuestro blog bienvenidosamicocina.es y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo.